poner la versión inicial. Muy enriquecedora conocer este local que está bastante retirado de Curicó, pero he encontrado gente muy noble, muy buena, muy cariñosa, me han recibido muy bien, me han demostrado mucho afecto los hermanos, y no tan solo conmigo, sino también con mi esposa, en la que han hecho participar también de todas las actividades que hemos tenido. Estoy contento porque este es un fruto de mi hermano Andrés, que es mi suegro. Hace 45 años atrás que él vino y llegó a este lugar a abrir la obra. Y yo soy fruto de él, porque yo hace 23 años que estoy en la iglesia. Y para mí ha sido algo muy lindo, muy hermoso, de poder sentir la presencia del Señor. Y estoy contento que el Señor me llamó a una edad temprana y estoy feliz de hecho la obra del Señor. Así, trabajando en lo que sea. Bueno, yo hasta aquí creo de que lo más lindo que podemos tener es poder estar compartiendo con mi hermano, celebrando un año más de libertad de la mujer. Puedo decir que estoy, me siento tan contenta en este momento porque hemos terminado una semana como la que estamos viviendo ahora. Feliz, bendecida. No tengo cómo pagarle al Señor. La verdad es que me siento agradecida de parte del Señor. Hemos tenido una semana muy completa, muy hermosa, donde hemos sentido la presencia del Señor, donde pudimos darle gracias a Dios primeramente porque sin Él no podíamos hacer nada. Mi vida es hermosa en esta tarde por tener esta maravillosa oportunidad de poder compartir junto a mis hermanos, mi hermano Andrés, junto a mi hermano que nos supervisan también. Y en la semana, gracias a nuestro pastor, que la cual también nos estuvo visitando, de sorpresa, pero fue algo maravilloso esta semana, mi hermano. La cual hemos recordado los 45 años de trayectoria, ¿cierto?, de mi hermano Andrés cuando se inició. Y hoy recordamos, ¿cierto?, el año séptimo de esta iglesia en la cual se ha hecho, pero en general son 45 años de la cual se predica la palabra. Yo estaba haciendo los regalos, quiero que a ustedes nos hagan.